Encuesta definirá al candidato presidencial de Morena. Presume AMLO que en su partido están como muéganos. Este lunes presenta el proyecto de nación. El candidato presidencial de Morena será electo mediante una encuesta, afirmó el dirigente nacional de ese partido, Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién sabe quién va a ser el valiente que quiera competir? Sería muy bueno ver en esa terna o más candidatos a Fernández Noroña o a Leida Sensores, no sé. Sería muy bueno ver la competencia, pero creo que Andrés Manuel López Obrador tiene todo el empuje del pueblo mexicano que lo está respaldando, porque ya van varios años que lo conocen y pues saben que no se le ha descubierto absolutamente nada corrupto como a los priistas y a los panistas. Entrevistado al término del Consejo Nacional de ese instituto de Morena, sostuvo que él competirá en ese proceso con quien se quiera inscribir, es libre. Aquí va a ser por encuesta, no va a haber imposición. El que quiera inscribirse se inscribe en la encuesta. Según López Obrador, Morena llega al Congreso Nacional programado para este lunes en el Auditorio Nacional como muéganos, por lo que aseguró que les vamos a ganar a todos los partidos. Y déjeme corregirlo, señor futuro presidente, ya ganaron. Por eso dicen que Rusia quiere intervenir las elecciones, porque saben que ya ganaron y posteriormente van a decir que ganó porque Rusia intervino como en Estados Unidos. Vaya tontería. Pero, en fin, informó que en este evento se aprobará el Plan de Desarrollo 2018-2024. Al respecto, la vocera de Morena, Jacob Polensky, señaló que este lunes se presentará el proyecto de nación. Estamos abiertos a ir en alianzas, en coalición y candidatura común con otros partidos que coincidan con nuestra forma de sentir, pensar, actuar y hagan suyos nuestros principios y valores y estén dispuestos a sumarse en esta lucha. Pues ahí lo tienen, Andrés Manuel López Obrador presentará su proyecto de nación, su plan de desarrollo 2018-2024, que esperamos fervientemente que convierta a México en una democracia, que ponga en alto a nuestro país. No olvides suscribirte, RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.